Las jornadas del viernes, sábado y domingo fueron de arduo trabajo para bomberos, porque en los 3 días se han registrado 14 incendios entre viviendas y locales comerciales. La noche del viernes, por ejemplo, se registró un siniestro en calle Traumén y afectó a 3 casas de población Antonio Varas, cerca del estadio en el sector de Puerto Montt. En tanto, el sábado, un violento incendio se produjo en el sector rural Las Canchas, en la salida sur de Puerto Montt, a un costado de la ruta 5 por la calle de servicio. La emergencia afectó a una casa de 2 pisos de material ligero. La vivienda ardió violentamente por sus 4 costados. Todo esto facilitado por las fuertes ráfagas de viento presentes en la zona durante la jornada del sábado. Ya durante la noche, bomberos debió concurrir a un incendio declarado, esta vez en Presidente Ibáñez con calle República, el que afectó al taller mecánico de Homocinética. Posteriormente, en la madrugada de este domingo, un nuevo llamado alertó a los voluntarios de bomberos despachados a un siniestro en el sector de Peyuco. Esta vez afectó a una casa de 2 pisos que mantenía vehículos en su estacionamiento, los cuales se vieron afectados por las llamas. El mal estado del camino y los mismos vehículos estacionados hicieron dificultoso para los voluntarios llegar hasta el sector. La vivienda fue consumida totalmente por el incendio. Claramente fuimos despachados una alarma de incendio en el sector de Peyuco, calle Bellavista. Como se dieron cuenta, el ingreso muy defectuoso para el camino. Tuvimos un problema de abastecimiento de agua. Pudimos reposicionar las unidades para poder llegar al grifo correspondiente en calle Bellavista. Como ustedes igual vieron, la estructura es de gran dimensión. Tiene una cubierta de tejuela, más un terciado, más en lata de zinc, que se nos complicó demasiado la extensión del incendio en la parte lateral de la vivienda. Tenemos un bombero lesionado de cuarta compañía, una lesión en la mano derecha, fue trasladado por el personal SAMU. Trabajaron primera, segunda, cuarta, sexta y séptima compañía. No hay reporte de personal lesionado. Debido a estos hechos, autoridades llamaron a la prevención y a tomar medidas precautorias, todo con la idea de evitar la ocurrencia de más incendios de los que en los últimos días ya se han registrado. El mensaje como Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Montt es llamar a los vecinos y vecinas a la prevención, a que tengan mucho cuidado con la limpieza de los caños, de las estufas, también, ¿cierto?, no utilizar leña húmeda. Podemos también recomendar que, por ejemplo, no se cuelgue ropa cerca, ¿cierto?, de los caños para que no se vayan a producir algún siniestro. Y de igual forma decirle a toda la población y a la comunidad que nosotros con los equipos de emergencia y con el Departamento Social siempre acudimos a los siniestros o a los incendios que ocurren dentro de la comuna para poder prestar la ayuda y ser, cierto, priorizado, sobre todo los adultos mayores, y también se entregan las ayudas sociales correspondientes en ese minuto. Y al otro día también vamos viendo lo que tiene que ver con retiro de escombros y eso, que también en algunos casos se necesita. También el llamado es a llamar inmediatamente a bomberos, al 132, y a la central de emergencia de la municipalidad, que es el número 800-600-100. Las causas de estos y otros siniestros registrados durante los últimos días están siendo investigadas por especialistas del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.